el maltrato a la mujer. ¡Basta! Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Y hay una misteriosa cuenta de cobro la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por traslado de personas en el avión ambulancia medicalizado por más de 106 millones de pesos. Lo más curioso es que en esas fechas no hay traslados de pacientes desde Arauca. Noticias: La Lupa Araucana conoció una cuenta de cobro contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por el traslado de pacientes a otras ciudades del país vía aérea en avión ambulancia medicalizado. La empresa es la Unión Temporal Tama, quien presenta la cuenta de cobro a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca por un valor de 106 millones de pesos. Pero lo más curioso es que las rutas o los traslados son de otras ciudades que no tienen nada que ver con el departamento de Arauca. En una primera ruta aérea lo hacen desde Bogotá a Puerto Inírida, Villavicencio, por 13 millones de pesos. Otra de las rutas es Villavicencio-Arauca-Bucaramanga por 11 millones de pesos. Bucaramanga-Puerto Carreño-Villavicencio por 11 millones de pesos. Villavicencio-Santa Rosalía-Villavicencio por 6 millones de pesos. Bogotá-San Andrés-Río Negro-Bogotá por 22 millones de pesos. Bogotá-La Primavera-Villavicencio por 7 millones de pesos. Villavicencio-Quindó-Bogotá por 7 millones de pesos. Bogotá-Quindó-Barranquilla por 7 millones de pesos. Y Barranquilla-Quindó-Medellín por 7 millones de pesos. Estas son las rutas que aparecen relacionadas en la cuenta de cobro de fecha 23 de diciembre del 2016. En la ruta que relaciona esta empresa no aparece ningún traslado desde Arauca, todos son de otros departamentos del país. ¿Y por qué tiene que cubrir los gastos la unidad de salud? Una fuente de la Unidad Administrativa Especial de Salud le dijo a Noticias La Lupa Araucana que esta factura fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación. Este medio de comunicación buscará en los próximos días al director de la Unidad de Salud de Arauca, Leonardo Forero, para que explique por qué la Unidad Administrativa Especial de Salud le toca cancelar estos gastos de transporte aéreos si son de otros departamentos.